Alonso Moleiro es periodista venezolano y está dentro del país. ¿Cómo estás, Alonso? Gracias por aceptar esta conversación. Hola Carla, encantada de saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente para nosotros recibirte aquí, siempre es así. El otro día que teníamos una conversación, Alonso, y tú lo describías, esto de la Venezuela que se arregló como una perestroika falsa. Yo quisiera que tú le explicaras a nuestra audiencia lo que quieres decir con esto, ¿no? Obviamente Milosevic, obviamente Maduro no es Milosevic, pero sí quisiera que tú pusieras en contexto lo que quisiste decir con ese ejemplo. Es una comparación de momentos diferentes, circunstancias distintas, porque en ese momento el liderazgo quería una apertura real y había un sector dentro de la Sí. propia Sí. Rusia que se estaba oponiendo y finalmente él termina depuesto o termina renunciando y ese sector es el que se impone y la historia de Rusia es la que conocemos hasta hoy. Pero ¿por qué es una perestroika falsa? Bueno, lo que quise decir es que la perestroika fue un proceso de apertura y reformas que inició Mijaíl Gorbachov cuando llegó a la Unión Soviética, Perdona que a yo la dije jefatura del Milosevic Partido y es Comunista. Gorbachov, perdón. Exacto. Empezó un proceso de apertura, empezaron a autorizarse publicaciones europeas que estaban prohibidas en la Unión Soviética, empezó a abrirse progresivamente el tema al sector privado. Se supone que eran medidas para salvar al sistema socialista y a la Unión Soviética como proyecto nacional. De hecho, las intenciones de Gorbachov eran esas al comienzo. Pero liberó unas fuerzas en aquel país. Y que bueno, vivía en medio de un montón de privaciones, que había tenido niveles, digamos, altos y bajos de tiranías, pues dependiendo de quién era el presidente o el secretario general del Partido Comunista de cada momento, pero bueno, la perestroika se desencadenó unas reformas que terminaron pues disolviendo a la Unión Soviética, porque en aquella sociedad estaba adormecido un deseo de cambio muy grande. Lo que yo te estaba diciendo respecto a Venezuela era que aquí hay una apertura, una decisión de abrirse para salvar el proyecto revolucionario chavista. Y yo creo que en este tipo de flexibilidad interpretativa ha sido como una cosa que el chavismo siempre ha tenido. La hemos visto en otros marcos revolucionarios. Esta es la nueva política económica de Lenin cuando asume la fundación de la Unión Soviética, que también tuvo un momento en el cual ha asediado por un montón de fuerzas y con una guerra civil y una situación bastante de violencia generalizada, que significó la fundación de la Unión Soviética, la revolución. Una vez que el partido bolchevique asume el poder en 1917, pues en ese mismo marco, digamos, lo que estaba buscando la dirigencia soviética era salvar el sistema. Pero en todo caso, Ajá. esas reformas fueron permanentes. No, en la Unión Soviética, claro, más bien fueron progresivas, se fueron ampliando y empezó aquel país, uno de los que, por cierto, más pedía cambios era Boris Yeltsin, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en Moscú, y era un líder que era particularmente hostil a Gorbachov y formó parte de ese proceso. Pues, pero lo que yo quería decir respecto a Venezuela, te decía, es que Maduro está abriéndose para consolidar su poder, y sobre todo para restar la influencia a los partidos opositores, influencia política sobre la sociedad civil y las masas. ¿Qué hace Maduro? Bueno, este es un país que está sediento de soluciones, con muchas calles ciegas cerradas, en una situación donde, pues, en un estado de quiebra generalizada, hay este alivio económico muy, muy moderado, muy modesto, que tiene lugar en este momento en Venezuela, en un marco que ya conocemos. Y Maduro quiere recuperar autoridad sobre parte de la sociedad que lo ha estado desconociendo por lo ocurrido en 2018. Entonces, bueno, en este momento la actitud de Maduro es muy flexible y hay una decisión tomada, según entiendo, pues sobre eso he estado trabajando en este tiempo para la corresponsabilidad que tengo en el país, de devolver activos al sector privado, activos que estás devolviendo sin indemnización y, digamos, una empresa o fincas que estaban productivas, devueltas destruidas, porque ha Claro, pero sido la el pregunta es, denominador ese común de cosas. empresariado que recibe las obras que Maduro les entrega ahora, de empresas que ahora están absolutamente devastadas
y que les son regresadas, lo hacen porque están convencidos que Maduro en verdad puede ser el tránsito o puede ser el promotor de un cambio, del cambio que necesita Venezuela, o lo hacen por temor? Bueno, yo creo que el empresariado lo hace por razones económicas, que los dueños de sus fincas quieren sus fincas y que están intentando ver cómo las recuperan y las salvan y las ponen a producir. Hay fincas, hay dueños que se están poniendo a invertir de nuevo en aquellas fincas. Ahora, en líneas generales, diría que la dirigencia empresarial venezolana está actuando de forma muy prudente y en una línea de diálogo con el gobierno, y la relación en este momento parece que es muy fluida. Hay comunicación y el tráfico, porque el gobierno está girando hacia el mercado para salvarse, luego de imponer de manera fallida el socialismo, de querer controlar los precios y de sacar a la zunda a todas las ciudades y de controlar las guías de movilización y de retener la renta nacional con el control cambiario y de ejercer controles de precios y exigirle a la gente que pagara con su número de cédula y hacer toda suerte de estupideces, de decisiones disparatadas, sobre reglamentadas, burocratizadas y corrompidas. Pues ahora ya con un país quebrado, donde no tienes ni fuentes de ingreso, estás abriéndote al empresariado para, bueno, que la situación en Venezuela pues entre en este marco en el que está actualmente. 8, 6, 7 años seguidos de contracción económica. El año pasado parece que hubo un crecimiento muy moderado. Hugo Olivero lo llamaba una estabilización en el foso. Este año puede estar planteado un crecimiento del PIB un poco más alto, que algunos economistas explican hasta como una situación técnicamente inercial. Detrás de todo eso es que está esta frase que ya te he dicho, pero lo hemos hablado en privado, que es un chiste, que Venezuela se arregló. Claro que Venezuela no se arregló. Y esto es un crecimiento que tiene un techo planteado. Pero esa es la situación del país en el momento, Carla. Y hay una cosa adicional. Pues los partidos políticos opositores están, bueno, muy divididos. En algunos casos son diferencias irreconciliables, pero están las zonas donde hay acuerdos viables, hay bastante debate y hay ahorita una discusión sobre qué hacer para escoger un fulano candidato o líder político. De eso hay conversaciones, pero todo está muy crudo, muy crudo. Lo que sí creo es que el esfuerzo opositor va a ir hacia esas elecciones presidenciales. Es decir, no hay de momento otra tesis que no. Creo que el resultado de Barinas sirvió de argumento como para trabajar en eso. Es un marco. Voy a hacer una pausa, Alonso, porque, claro, mi pregunta es, Maduro ahora se contenta con un 6% del país, pero el 94% restante sigue pasando hambre. Y aquí un ex asesor de Bush nos decía, los pueblos no tienen límite para el sufrimiento, pueden sufrir todavía más, pueden aguantar más sufrimiento. Y Maduro lo sabe, por eso es que quizás ya no le interesa estabilizar a quienes están acostumbrados a sufrir. Es horrible, horrible lo que este analista describe. Y estos, quienes tienen quizás poder adquisitivo, tienen la oportunidad de algún entendimiento y sacarle provecho, muestran una Venezuela en las redes sociales que no es la Venezuela de la calle. Y con esto le es suficiente a él para hacer una campaña distinta a lo que es la realidad de la calle en Venezuela. Y el mundo que ha estado pujando, peleando para un cambio de gobierno o un cambio de sistema, ahora podría empezar a creer que esas imágenes que se muestran en las redes sociales son la verdad de Venezuela. Hablemos de eso, del peligro que eso significa para la causa, pues, para el objetivo más grande, que es una libertad plena. Vuelvo con Alonso Moleiro, unos segundos, venezolano, periodista venezolano dentro del país. Les hablo de Blue Island Investment Group porque si tienen un capital que quieran invertir en este momento en Estados Unidos, donde hay unos porcentajes de inflación insólitos, por cierto, el presidente Biden sigue culpando a Putin, pero hay quienes insisten en que esto ha sido de esta manera desde mucho antes del comienzo de la invasión. Pero bueno, si tienen un capital, la inversión inmobiliaria sigue siendo como la más segura para proteger ese dinero. Y ustedes pueden conseguir en Baltimore, porque la Florida es un mercado muy costoso, una vivienda de bajo costo pero de alto rendimiento. Blue Island Investment Group, con sus 10 años de experiencia, se la pueden incluso remodelar, le buscan al inquilino, se la administran y luego le dicen si es el momento perfecto para venderla o no. Escríbales a info@blueislandinvestmentgroup.com o comuníquese con ellos a través del 407-458-9667. El Instagram es Blue Island Investment Group y descubra con ellos un nuevo mercado inmobiliario.